Entonces afloja las manos, el cuerpo, que estés cómoda. Ya vi que se le cayeron. Y para eso tocó hacer un invento ya. Tuve que gastar cantidad de materia gris para diseñar esto. Y por eso le quedó grisecito. Es que no me Aquí. caben. Ya le dije al carpintero. Ah, que le hiciera más ancha. Sí. Pues claro, porque yo pues estoy gordita, pero yo creo que vienen unas gorditas más gorditas, pues. Decirle al carpintero ampliar camilla. Oiga, pero este invento está buenísimo. Usted no se imagina la cantidad de materia gris que tuve que gastar ahí. Está buenísimo. Y le puse velcro para poderme ajustar a las Al personas. tamaño. Y tiene otra ventaja, el que esté muy necio, aprovecho y lo acabo de amarrar. Y dar la vuelta Doy la vuelta completa. completa. Qué segura me siento. Yo soy juiciosa. Bueno, he dibujado un punto en la palma de mi mano. Y te voy a explicar para qué es. Míralo. Vamos a aprovechar aquí algo que a nivel inconsciente tenemos asociado desde niños. Fatiga visual, parpadeo y sueño. Cuando estamos en alguna ceremonia en la que el orador hablaba y hablaba monótono, de tanto mirarlo fijamente se nos iban cansando los ojos. Luego venía el parpadeo y por último se cerraban los ojos. Aquí estamos aprovechando eso mismo. Y poco a poco se va relajando todo tu cuerpo. Se van relajando los músculos del cuello. Afloja. Suelta. Relaja. Y poco a poco se van relajando también los hombros. Afloja. Suelta. Relaja. Y poco a poco se van relajando los brazos. Afloja. Las manos. Los dedos. Y poco a poco se va relajando la espalda. Los músculos de la espalda. Y se va relajando también el pecho, los músculos del pecho y el abdomen. Afloja, suelta, relaja. Y poco a poco se va relajando las caderas, los muslos. Afloja, suelta, relaja. Y poco a poco se va relajando también las rodillas, las piernas. Afloja, suelta, relaja. Y poco a poco se van relajando los pies. Afloja, suelta, relaja. Ahora todo tu cuerpo está relajado y poco a poco se va poniendo como pesado, pesado. Y esa sensación te lleva profunda, muy profunda, a recordar o sentir un momento en tu vida. Una situación que te afectó. Lo que venga a tu mente, vivéncialo. Siéntelo. Regresa a ese momento. Puede ser algo en tu niñez o algo asociado con comer,
vivencia. Estoy sentada en el comedor de mi casa, de mi casa, pues de mis papás. Con mi mamá y yo. Con un plato de comida muy maluco. Sancocho. Y mi mamá sentada y me dice, hasta que no acabe de comerse todo el sancocho, no se para aquí. Y eso está al lado, qué maluco. Y ella se para, hace cosas en la cocina y vuelve y se sienta. Yo no sé cuánto tiempo pasa y no me va a parar hasta que no me acabo de comer de tan maluco. ¿Cómo se llama? Mi mamá, María Teresa. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres cambios. Uno, dos, tres cambios. María Teresa, ¿tú sabes lo que es un sancocho frío que se pone grasiento? Pero es que eso es lo que es de comida, ella tiene que aprender a comerse todo lo que le doy. No, equivocada que estás. Ella no es un cerdo. Un cerdo sí come de todo. El ser humano tiene el privilegio de poder seleccionar y elegir qué quiere comer. Además, no estamos llenando a la niña. Ella no es una alcancía. Estamos nutriendo, alimentando. Es que tiene que estar gorda porque gordita se desana. No, señora, equivocada que estás. Gordita le puede venir problema en las rodillas. Gordita le cobran tiquete doble en las aerolíneas gringas. No, estás equivocada. Entonces, según eso, los flacos son enfermos. Qué raro. Gandhi era flaco y muy aliviado. Le dio la libertad a la India. Jesús era flaco y muy aliviado y dividió la humanidad en dos. Y puedo seguir haciendo la lista. Eso es una concepción errónea que tienes tú, María Teresa. Y tú no sabes lo que es comerte un sancocho grasiento. Eso no provoca, no pasa, eso da ahogo. Parece que se queda trancado aquí en el esófago. Le estás enviando a la niña un mal mensaje. Le estás diciendo que para ti es más importante la comida que la figura de ella. Le estás diciendo a la niña a nivel inconsciente que es más importante llenar que disfrutar. Y le estás dando otro mensaje, que la autoridad se impone por encima de la razón. Y la niña tiene su razón para no querer comer. No tiene hambre, no le gusta eso, está bien así. Y estás imponiendo autoridad por encima de la razón. Y eso va en contra de las leyes colombianas. María Teresa, reconoce que te equivocaste. Es que así me educaron a mí. Ah, debiste haber aprendido la lección. Se ve que no aprendiste. Si a ti te gustó ese método de educación maravilloso, pero yo creo que no te gustó que te impusieran las cosas porque sí, porque yo mando, porque yo lo digo. En la escuela hay dos tipos de maestros. No, yo no diría maestros. Diría un profesor y un maestro. Tenemos al profesor, no.
No se suba, no se baje, no se tire, no se coma eso. No corra, no mezcle eso así, no lo sacuda. No grite, no se ensucie, no ponga ese resultado. Todo el profesor no. Pero allí mismo había un maestro, el maestro sí. Maravilloso, lo hizo muy bien. Así se sacude, así se calienta. Perfecto, me alegra verte tan feliz. Era el maestro sí. De ambos aprendimos, del profesor no y del maestro sí. ¿Y por qué hago la distinción entre profesor y maestro? Porque profesor es un profesional de la educación, al que a sus alumnos, a muchos los ve más como números o una planilla que como cabecitas huecas a las que hay que llenar con conocimiento y enseñarles. Pues bien, María Teresa, debiste haber aprendido de tus profesores no, y haber entendido que así no se debe educar a un niño. Primero, haces que le coja fastidio a la comida. Con seguridad que la niña no va a volver a ver sancocho en su vida, que lo va a querer, que la va a provocar. Segundo, con ese mensaje subliminal que le estás dando, de que primero hay que llenar, no me extrañaría que la niña cuando sea adulta sea obesa. Entonces mira todos los errores que estás cometiendo. Impones la autoridad en vez de dar razones por las cuales consideras que la niña debe alimentarse bien. ¿Quisieras que ella te perdone por eso? Sí. Dame un momento con la niña. Luisita, ¿le perdonamos ese desconocimiento gastronómico y psicológico? Sí. Perdonémosla por eso. María Teresa, ¿qué más quieres tú que la niña te perdone hoy? Lo dura que fui con ella siempre. Bien, déjame con la niña. Luisita, ¿perdonamos a esta dura? Sí. Perdonamos a esa dura, porque no sabe lo que endurece. Uh-huh. Y en ese espacio coloca cosas lindas, felices, agradables, positivas. Esa muñeca que tuviste, o ese perrito, o cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta, o esos juegos allá con las amiguitas. Y ahora con eso que crece y crece más en ese corazón que se va transformando en amor, déjame otra vez con María Teresa. María Teresa, ¿qué más quieres que la niña te perdone? No, que entienda que yo fui así por amor. Oiga, es que por amor tampoco me cambió las cosas. Por ignorancia. ¿Cuándo dijeron que ignorar es amar? No, fue por ignorancia que usted se comportó así. Que me perdone por eso. Eso sí. Luisita, ¿la perdonamos también? Sí. A ver, perdonémosle también esa ignorancia. María Teresa, ¿qué más quieres que te perdone? Nada. Entonces me despido de ti porque necesito continuar el proceso con tu hija. Que la paz del universo te acompañe siempre, vete en paz. Ahora, Luisita, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado o estuviera relacionado con obesidad o con comida. Estoy en mi cuarto y mi papá y mi mamá están peleando. Mi papá está peleando con mi mamá horrible. Observa si está borracho. Sí. Te voy a contar la historia de un ratoncito. Habían estado bebiendo la noche anterior allí en esa casa
unas personas y habían derramado el licor en una ponchera. Ya solo quedaban los vapores. Pero un ratoncito esa noche, curioso, se acercó al borde de la ponchera y resbaló y empezó a inhalar esos vapores de licor. Y eso daba vueltas como loco, saltaba tratando de salir de la ponchera y no lo lograba. Y se fue poniendo cada vez más borracho, ebrio. Y un gato que estaba ahí cerca escuchó el ruido y se acercó y lo vio allá dando vueltas como un trompo. Pero el ratoncito también lo vio. Él puede que haya estado borracho, pero bobo no era. Y le hizo una propuesta al gato. Señor gato, si me saca de esta ponchera, yo me dejo comer de usted. El gato aceptó y metió la manita hacia la ponchera. Y el ratón, cuando vio esa mano ahí peluda, se agarró rápido de allí, de esos pelos, y trepó por esa mano y saltó fuera de la ponchera y pegó carrera hacia la ratonera. Y el gato detrás. Y ya estando seguro adentro el ratón, el gato desde afuera le gritaba: ratón mentiroso, ratón embustero, sal de allí, cumple lo que prometiste. Y el gato, esperando respuesta, escuchó que el ratón le dijo desde adentro, todavía medio borracho: yo estoy borracho y borracho no vale lo que uno dice, no señor. Y no quiso salir. Tu papá evidentemente no está en estado normal, está en un estado alterado de conciencia debido al licor. Observa por qué está tan enojado. Está furioso porque leyó las cartas del niño Jesús y dice que pedimos muchas cosas, que es culpa de mi mamá, que nos hace pedir muchas cosas en las cartas. Y le está pegando, primero le pega a mi puerta y después le pega a mi mamá. Y yo, mi mamá está ahí, mi mamá cose y se caen las tijeras al piso. Yo pienso que si las cojo, le puedo matar a él y para que mi mamá no le pase nada, porque está llorando por el dolor. Claro. ¿Cómo se llama tu papá? Carlos. Déjame hablar un momento con él. Uno, dos, tres, cambio. Carlos, ¿por qué estás tan enojado? Si al fin y al cabo eso lo tiene que traer el niño Jesús. Porque somos pobres y yo me esfuerzo mucho por traer todas las cosas a la casa y María Teresa es una desconsiderada que hace que hagan las cartas del niño Jesús y pidan muchas cosas. No me considera, claro, como ya está aquí. No, yo un momento. Trabajar. ¿Y quién dijo que el niño Jesús tenía que traer todo? No, el niño Jesús puede escoger lo que quiere traer. Yo siempre les traigo todo lo que compro, todo lo que ellos ponen en las cartas. Pero María Teresa tiene que ser consciente que no pueden pedir tantas cosas. Yo no puedo trabajar más de lo que ya trabajo. Ella no me considera y hace que ellos no me consideren. Y eso me da mucha rabia y por eso estoy tan furioso. ¿Y cuándo has visto tú que el niño Jesús se enfurece? Entonces, ahí hay una contradicción, Carlos. Una contradicción muy contradicha. Primero, si realmente estás asumiendo el rol, el papel de niño Jesús, no te debes enojar. Debes actuar con paciencia, con tolerancia, con cariño, digno del niño Jesús. Si es que estás asumiendo ese rol, porque tú me dijiste, todo lo que le piden al niño Jesús, yo lo doy. Yo todo lo trabajo. Entonces, eres el niño Jesús para unas cosas, pero eres Satanás para otras. Eso no se entiende. Hay una contradicción que está desorientando a la niña que está mirando. Primero, si la niña está convencida de que el niño Jesús es realmente algo espiritual que viene y la noche de Navidad, sin que nadie lo vea, pone unas cosas en la almohada. Con eso que estás haciendo, le estás borrando esa ilusión a la niña. O sea, que estás borrando con el codo lo que tratabas de escribir con la mano. Por donde lo miro le veo contradicción. Entonces, Satanás, ¿quisieras que la niña te perdone por eso? Sí. Ya me aguanto con la niña. Luisita, ¿perdonamos a Satanás? Sí. Ay, perdonemos a Satanás. Yo me llevo ese sentimiento.
Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas dignas de Jesús. Amor, paciencia, tolerancia, comprensión, cariño, armonía, luz. Ya lo hiciste. Ahora con eso tan lindo que acabas de colocar en tu corazón, quiero que vuelvas a ese momento que me estabas platicando y dime qué está sucediendo. Mi mamá está llorando porque mi papá le pegó, se perdió en la cara. Yo estoy ahí sola viendo cómo mi mamá llora, mi papá le pegó un puño en toda la cara. Primero le pegó a mi puerta y la quebró. Y después le pegó a mi mamá, la puso a llorar, le fracturó la cara. Míralo, borrachito y se cree que Pambelé. O se cree Frazier. ¿Perdonamos a ese aprendiz de boxeador? Sí. Ay, perdonemos a ese Kid Pambelé. A Tarbancito. Ya sea Tarbancito, ese Satancito, perdonemos. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas, agradables, positivas. Puede ser un paisaje de selva, con una playa de mar ahí cerca, la arena blanca, las palmeras, las gaviotas, la brisa acariciando tu rostro, las olas con su sonido relajante, las nubes blancas en ese cielo azul y ese sol brillante espectacular. ¿Qué colocaste? La playa y estoy sentada viendo por a los pelícanos. Eso es. Ahora con esa playa de amor y esos pelícanos en tu corazón, quiero que regreses otra vez a ese momento que me estabas platicando. Quiero ver cómo lo vivencias. Me da pesar de mi papá. Y me da pesar de mi mamá. Ajá. Y me da pesar de mí. Me toca ver eso, pero mi papá, pobrecito, mañana cuando se levante le va a dar mucho guayabo. Estamos de acuerdo. Y hasta dolor en los dedos por la puerta. Y mi mamá, pobrecita. Ahora con ese amor, con ese sentimiento, con esa compasión en tu corazón, que crece más y más, ve profunda a otra situación o momento que te haya afectado. Muy chiquita, no me sé pepitas, gordita, 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 pero ya acá pues ya camino y estoy en Semana Santa, Copacabana. Yo estoy en la casa de mis primos. Y me acaba de dar un golpe durísimo contra una pared en la cabeza. Jugando con uno de los primos y me dio un golpe durísimo. Me están poniendo una papa en la frente y me duele impresionante. Y mi mamá le da vueltas a la papa que porque con eso me va a aliviar. Vamos a hacer una introspección de tu cabeza. Una visualización interior. Tú eres espíritu. Eres energía y lo puedes hacer. Comienza a examinar milímetro a milímetro toda tu cavidad craneal y el cerebro. Puedes volver al momento del golpe y visualizarlo interiormente en cámara lenta a ver qué sucedió. Ok. Ok.
Se hundió Okay. por dentro, está hundido. Okay. Eso es elástico. Está formado por células que, a diferencia de los adobes o ladrillos que forman la pared de un edificio, estas se pueden volver a reacomodar porque son elásticas y al mismo tiempo tienen lubricación en su película celular. Entonces vuelve a reacomodar los tejidos, vuelve a reacomodar el hueso, llevan a su posición original. Vuelve a dejar todo como estaba antes del golpe. Y donde haya que aplicar el bálsamo mágico de sanación, aplícalo. Es un bálsamo que restaura tejido, es un bálsamo que restaura energías, desbloquea, armoniza, cicatriza y sana. Aplícalo donde sea necesario. Ya, acá. Retiraste completamente el dolor. Ya no lo necesitas. Retíralo también. Ahora sí, ya puedes irte a jugar otra vez. Pero es que me mandan a acostar con ese dolor. Mi mamá me manda a acostar con la anita papa. Y mi primito me toca. No me gusta. Déjame hablar un momento con él. Niño, ¿estás tocando a la niña para que se le quite el dolor? No. ¿Entonces para qué la estás tocando? ¿Tú eres mayor que la niña? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Cuántos años tiene más o menos? Por ahí 11. Estás pequeño. Todavía estás pequeño. Estás descubriendo el cuerpo de las niñas, que es distinto al nuestro. Pero a la niña no le gusta que la estés tocando. Déjame hablar un momento con la niña. Luisita, Señor. te voy a contar una historia de un gran almacén que tiene unos carritos para que los clientes hagan sus compras. Cuando uno entra, toma el carrito y recorre con él las distintas dependencias. Y luego en la caja registradora toman lo que uno quiere comprar, se lo cobran y le dicen: señor, el carrito hay que dejarlo aquí porque es propiedad del almacén. Cuando llegaste al planeta Tierra, recibiste este carrito, este cuerpo, y con él vas a recorrer todas las dependencias de tu vida. Pero al final llegará un momento en que llegues a la caja registradora y esto hay que devolverlo. Y lo van a someter a un proceso de desintegración porque la política en ese almacén es que todos los clientes deben estrenar carrito. Entonces lo desintegran y con esto fabrican otros. Pues bien, miremos qué hay del carrito de la niña, porque es un carrito de alta tecnología que va creciendo con el tiempo y se va sometiendo a un proceso de mantenimiento. Los dientes que la niña tenía en ese momento ya no existen. Hace rato llegó un ratón grande, todo lanudo, llamado el ratón Pérez, y se los llevó. El cabellito que la niña tenía en la cabeza ya no existe. Hace rato lo peluquearon. Las uñas ya no existen, hace rato se las cortaron a la niña. El esqueletico que la niña tenía ya tampoco existe. Hoy hay es otro esqueleto grande, distinto. El forrito de piel que cubría el esqueleto de la niña tampoco existe. Empezando porque no cabe en este esqueleto. No podríamos cubrirlo. La sangre tampoco.
El organismo cambia periódicamente la sangre de todos nosotros y en las mujeres con mayor razón. Hoy es otra sangre. Entonces, ¿qué hay de la niña? Nada. Y entonces lo que el primito tocó, ¿qué? Eso ya hace rato se deshizo. Eso ya no existe. Lo único que hay es una reacción bioquímica en estas redes neuronales. Eso es todo. Supongamos que el día de mañana van a inventar un aparato que se vaya a dar proyector holográfico de recuerdos de la niñez. Ese recuerdo se lo vas a mostrar a tus hijos. ¿Para qué? No lo van a querer ver. A tus nietos, ahí sí que menos. Abuelita, usted está crazy, te van a decir. Y se van para el parque más bien a montar en columpio. Entonces, ¿para qué ese gordo que maneja el horno de cremación se entretenga 10 minutos? Porque algunos de los recuerdos son ligeramente explosivos y hacen como juegos pirotécnicos en Navidad. Bueno, puede que para él sí. Que tiene un trabajo tan aburridor y por lo menos que se entretenga ahí un momentico. ¿Será que justifica que yo siga guardando 41 años, no, 42 años más de mi vida? Eso. Ya lo he guardado 30 años. Seguirlo guardando 42 no justifica. ¿Votamos eso de una vez? No, yo lo retiro. Me dice Juan. Vámonos. Fuera. Ahora en este espacio coloca amor, alegría, felicidad, juegos de niña. ¿Qué colocaste? Juegos en la calle. Esa es, vais a jugar que usted ya está aliviada. Y ahora con esa alegría que está sintiendo ese amor, viaja profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado o estuviera de alguna manera relacionado con comida u obesidad. Estoy adentro de mi mamá. Estoy en el vientre de mi mamá. Qué rico. Es tibiecito, pero es de rico. Se siente rico. Maravilloso. Disfrute ese momento. La oigo a ella. Arriba. Diciendo que ojalá que nazca la niña bien gordita, bien saludable, para que todo el mundo vea que los hijos de ella son gorditos y saludables, y que tengan zanjitas acá y zanjitas acá y huequitos y que seamos muy gorditos. Y está feliz, porque vamos a ser gorditos, está feliz, es linda, es una mamá linda en embarazo. Y está diciéndome que sea gorda, que... sana, gordita sana. María Teresa, recuerda que estás equivocada, porque eso equivale a dar el mensaje de que los flacos son enfermos. Niños flacos no, niños flacos son feos. No, eso es cuestión de estética, es cuestión de cultura, María Teresa. Es cultural. Yo los quiero sacar y que todo el mundo diga que qué niños tan gorditos, que con qué los alimento, que sean gorditos, sanos, gorditos. María llenos Teresa. Llenos de zanjitas. Llenos de zanjitas. O sea, celulitis. Sí, María Teresa. Zanjitas. O sea, quieres sacar unas niñas fenómenos que vayan por los centros comerciales y la gente diciendo que niños están llenos de zanjitas. Pero no feos, sino lindos, sanos, gorditos, repolluditos, que se vean sanitos. Oiga, María Teresa, yo era flaco y era un niño tan espectacular. Ah, tengo una foto, boca abajo,
desnudito sobre un cojín, todo cachetón, usted no se le alcanza a imaginar, del otro mundo. Estoy que me tomo otra foto para comparar cachetes. Y era flaquito. Los míos son gorditos. María Teresa, bueno, supongamos que la niña va a nacer gordita, como tú dices, pero la niña va a crecer y va a llegar adulta. ¿Qué opinas si la niña adulta es gordita, así como tú dices, llena de zanjitas y va por el centro comercial con tus nietos? Horrible. Ah, horrible. Ese es el mensaje que está dando María Teresa. En lugar de dejar que la naturaleza siga su curso y que la niña nazca como ha de nacer. Mira, le voy a contar el caso de un niño que en lugar de nariz tenía casi que era un par de hoyitos, no tenía nariz. Y entonces la mamá dijo, ¿qué importa que nazca ñato con tal de que respire bien? Entonces aquí no importa que la niña nazca flaca con tal de que esté aliviada. Es que lo uno no va relacionado con lo otro. ¿Quisieras que la niña te perdone por ese mensaje? Sí. Entonces déjame con la bebé que está en tu vientre. No sé cómo te vas a llamar, pero a ti, bebé, te digo que olvides lo que estás escuchando de la mami porque la mami está equivocada. Olvídalo. Y más bien allí, coloca algo lindo, agradable, feliz, positivo. Esa sensación tan linda que estás sintiendo en ese vientre. Esa placidez. Tibia. Coloca el sentimiento de que te están esperando con mucho amor, con mucho regocijo. ¿Ya lo hiciste? Pues ahora con ese amor que crece más y más, ve profunda otro momento que haya estado relacionado con obesidad. ¿Encontraste algo? Veo una persona muy gorda, muy gorda. Ajá. Muy gorda, con un vestido blanco. ¿La has visto en la vida actual? Yo creo que soy yo. Uh-huh. Pero creo. ¿Otra vida? Es un señor. Ok. ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo te llamas allí? Héctor. ¿Qué nacionalidad tienes? No es acá. Es como Roma. Pues es gordo. Gordo. No se mueve, no se puede mover, le cuesta muchísimo trabajo caminar, por gordo. Pero se siente muy importante. Tiene una túnica blanca y sandalias, los dedos son gordos. Se salen, los gordos se salen por las sandalias. Él es importante, se siente muy importante. ¿Es una época vieja? Sí, sí. ¿Qué año es? No sé, hace mucho tiempo. Las calles, no, es muy distinto. Las calles son empolvadas. Él camina, le cuesta mucho trabajo caminar, pero camina
Lo siento como muy así, como muy orgulloso de lo que es. ¿Podrías hablarme un poco en tu idioma? No, no, no parlo. No. No, no parlo. No, no. No es una persona agradable, no. Ya me quiero salir de acá. Ok, entonces vamos a otra vida o a otro momento también relacionado con obesidad. ¿Encontraste algo? No, no, no encuentro nada, pero me siento muy pesada. Me siento muy pesada. Cansada, cansada, cansado, no, me siento. No sé qué es. Muy pesada, cansada. No, es él que camina, es el mismo que camina y no llega, pobrecito, es gordo, pero él se siente orgullosísimo de lo gordo que es. Camina por una calle, no sé para dónde va, pero le falta mucho camino por recorrer, pero a los lados hay personas mirándolo y él camina muy orgulloso, aunque se cansa. Camina muy orgulloso porque a la gente de los lados lo saluda y se siente muy importante. Camina, es grande, es grande, es una persona grande. Y camina. Pero se cansa. ¿A qué te dedicas allí? ¿Qué profesión tienes? Político. Es alguien importante, pues se siente importante. Político importante. La gente alrededor lo mira, él no mira a nadie, no saluda a nadie, pero va por una calle muy importante, camina. No va a llegar hasta la. Qué cansado, es muy pesado para cargarlo. ¿Allí tienen vehículos? No, no, caminan, van caminando, es un desfile y él va caminando. A los lados hay personas. Es muy orgulloso. Se siente orgulloso de lo gordo que es. No sé si de lo gordo que es o todo, o es porque es muy importante. Atrae las miradas. Y la gente lo saluda, los niños, pero él no es amable, no es amable, no es Prepotente. amable.
es orgulloso, no es amable con la gente. Los niños lo saludan, las señoras. ¿Cómo está vestida la gente? ¿Todos llevan túnicas? Sí, pero no como la mía. La mía es blanca, grande, una carpa para poder caber, grande, con dorado. La gente tiene túnicas ásperas, como ásperas, como estropajo, pues no son como la mía. La mía es blanca, suave y larga, y las sandalias son con cuero, se salen los dedos gordos y gruesas. ¿Practicas alguna religión allí? Yo soy político, yo no sé, veo la, siento, pues no sé, como si fuera el Senado, Soy del Senado. y voy caminando para allá, pero queda muy lejos, camino, pero alrededor está la gente saludando. Yo camino hacia el Senado. ¿Cómo te llamas allí? Héctor. ¿Eres casado o Héctor. soltero? No, no, no parece importarme. Sí. No, solamente me veo yo. Héctor, adelántate al final de esa vida a ver cómo mueres. Quiero saber cómo terminó. Acostado, ahogado. Es que es imposible respirar. Nagnea. Hay gente alrededor, pero no, no veo gente que me ame. No, no hay nadie. No. Hay gente preocupada, pero no, no, no veo a nadie llorando. Y es muy grande, es boca arriba, muy pesado respirar. ¿Qué edad tienes allí más o menos? 50, 55 años, joven, pero gordo. Yo creo que me ha dado un infarto, pues siento que no puedo respirar. Aquí hay gente mirando, pero nadie me ama ahí. Por allá hay una niña, un niño. Que sí parece estar triste. Un niño. A pesar de dejarlo ahí. Me tengo que ir, pero me da mucho pesar dejarlo ahí solo. No hay nadie, lo está escondido. Está escondido allá, mirando. Y es lo que no me deja, me da mucho pesar dejarlo solo. No tiene a nadie al lado, no tiene nadie, porque la gente que está acá no es mía. Él sí, mío. Me tengo que...
Entonces, vete. Ya te fuiste. Sí. ¿Y vas hacia la luz o estás en la luz? Está en un lugar muy bonito. Liviano. Ya me quité ese gordo de encima. ¿Qué tenías que aprender en esa vida que acabas de pasar? La soledad del poder. La soledad del poder. A la hora de morir nadie, solamente el niño sufrió, el resto estaban esperando que me muriera. No había familia, no había... Mucha vanidad en esa vida. A orgullo absoluto. Gordo de orgullo. Gordo, absolutamente gordo, engreído, lleno de orgullo. ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Luisa? La humildad. No hay necesidad de ser grande. No hay necesidad de ser grande. No hay necesidad de figurar. Como dice pobre gordo. Entonces ahora sí, me despido para que continúes tu proceso en la luz y déjame con Luisa. Luisa. Señor. Viaja profunda a ver si hay más relación en alguna vida pasada con la obesidad actual. No puede ser. ¿Qué encontraste? Soy un hombre descalzo. Sucio, muy sucio. Con piel, con ropa de piel. Desagradable, muy desagradable. Como con las manos. Sucio. Es un ambiente sucio. ¿Qué época es más o menos? Hace muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Él no sabe hablar. No. Es tosco, sucio, pero es lo normal. No es que sea él sucio, sino que viven sucios.
Muy sucios. ¿Y cómo es el lugar en el que viven? No, pues no veo nada, no, comen con las manos lo que cogen. No sé, no hablan, no viven en casas. Es tosco, es oscuro, es frío, pero él es ágil. Es ágil, es un hombre ágil, hábil. Es muy hábil y tiene gente con él. Está solo. Y él manda al grupo que es de acá. Pero es distinto, es un grupo pequeño y él está solo mandándolos a ellos. Es muy hábil, con las manos es muy fuerte y no es gordo, es hábil, muy hábil con el cuerpo. Es fuerte y hábil para cazar. Por eso ellos lo obedecen. ¿Ustedes conocen el fuego? ¿Lo usan? Sí, con eso comemos, comemos, comemos alrededor, pero es con las manos. No, no hay utensilios, no hay, es todo rasgado. Se rasga. Cuando Es alguno de fuerte. ustedes se enferma, ¿cómo alivia? Se ponen allá, se ponen en otra parte diferente, se cubren con piel, Los enfermos. se cubren con piel y huelen mal. Pero yo no me Esperan encargo de eso. a que mueran. Yo no me encargo de eso. Yo me encargo de cazar. Sí, allá están. Yo no tengo nada que ver con ellos. Los ponen aparte, yo cazo. ¿Y les llevan comida a ellos? No, sí sobra. Entonces ellos aguantan hambre además de la enfermedad. Sí sobra porque lo más importante es los que están bien. Yo cazo para ellos, para los que están bien. Si sobran, se le da a los que están. Si no, no. Eso me dan asco. Los enfermos. Huelen mal. Quitan espacio. ¿Ustedes tienen algún tipo de arma? Palos, nosotros hacemos, pero yo no hago, yo no me encargo de eso, yo las uso, pero las hacen con fibras, palos, pero lo que caza es el cuerpo caza, el cuerpo. Yo cazo es con el cuerpo, las manos, y desgarramos, no desgarramos, se come. ¿Cómo se comunican entre sí? Yo no hablo, Entonces, ¿cómo ellos entienden lo que tú quieres decir? porque los mando, yo los miro, Con la sola mirada los controlas. yo los miro y ellos entienden, esperan a que yo case.
No hay, lo que hay es miedo, pero yo casi les traigo comida. Por eso me obedecen, porque soy hábil. Adelántate un poco a ver cómo mueres ahí en esa vida. Con una piel encima, solo. Allá, solo, donde los enfermos. Tengo mucha fiebre, tengo mucha debilidad en todo el cuerpo. Siento mucha debilidad. Y esa piel me pesa demasiado. Ya no. ¿Moriste? Ya no. ¿Ya no te pesa? ¿Vas hacia alguna luz o estás en la luz? ¿O qué sucede contigo en ese momento en que sueltas el cuerpo? Subo. Hay luz. Si la luz autoriza, dime qué debía aprender tu espíritu allí. Demasiado trabajo en esa vida. Esa vida se terminó muy pronto, pero con demasiado trabajo. No se hizo no se hizo nada más. Estaba solo, solo todo el tiempo porque solamente trabajó para los otros. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza? Pero no trabajó por los otros. No trabajó por los otros, aunque le sirvió a los otros, no trabajó de buena voluntad por los otros. Eso es lo que tenías que aprender Yo creo que lo a aprendió. trabajar por los demás. Pero trabajar por los demás bien, trabajar por los demás con generosidad, no por poder. Porque trabajó demasiado por poder y estuvo solo, todo el tiempo solo. Y acabo muy cansado. ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Luisa? Que no se puede, pues que hay que servir, servicio, el servicio, que hay que servir. Servicio. Ahora déjame con Luisa y que continúe para ti la paz del universo, la luz. Déjame con Luisa. Luisa, ahora que ya conocemos orígenes, raíces de la obesidad, ya podemos ir a la cirugía. Vas a imaginar que llegas a un hospital donde te van a operar. Llevas los papeles con los exámenes que te pidieron. Saludas a la gente que está ahí en la recepción, te asignan una habitación, te diriges hacia allá, saludas a la enfermera que está ahí en la puerta esperándote, ella también te saluda por tu nombre, ya lo sabía, se lo informaron. Te está invitando a entrar y te está pasando una bata para cirugía. Te cambias de ropa, ahora entra un auxiliar de enfermería con una camilla de ruedas. Te está indicando, luego de saludarte, que te puedes subir. La enfermera te está dando unas instrucciones básicas, te dice que van a reducir el volumen de tu estómago de tal manera que te sientas bien con menos cantidad de comida. También te dice que debido a la anestesia que van a utilizar allí,
A partir de hoy, los postres, los dulces, las harinas, las grasas en exceso, los chocolates, producirán en ti hastío. En cierto modo, algo de repugnancia. Y solo comerás la energía que tu cuerpo necesite para nutrirse. Ya no comerás para llenar. El volumen de tu estómago va a ser reducido. Y también será sometido tu organismo a un proceso de liberación de células adipocitos por un mecanismo fisiológico desconocido. Pero poco a poco irás desprendiendo adipocitos, ellos se entrarán a un proceso de metabolismo de eliminación natural. Ya el enfermero comienza a salir contigo, se dirige por ese corredor a esa gran puerta que tiene arriba un aviso que dice cirugía. Estás entrando, hay mucha luz. Te saluda el cirujano que te va a operar, también sabe tu nombre y te está explicando lo mismo, que tu estómago va a ser reducido de volumen, que es un proceso que ya hacen todos los días, que es muy seguro, y te está indicando que a partir de hoy, entre comidas principales, podrás aumentar el consumo de agua para eliminar la ansiedad. Y te está diciendo lo mismo que ya te dijo la enfermera, que la anestesia como efecto secundario producirá que produzca empalagamiento o hastío el exceso de grasa, los azúcares, los postres, los chocolates, las harinas. Te está presentando al anestesiólogo, te saluda también muy formal. Ya te están saludando las enfermeras. Se siente el sonido del instrumental que está preparando una de ellas. Se siente el olor a limpio, a anestesia. Y hay mucha luz. Ya te están ayudando a subir a la mesa de cirugía. El doctor se está poniendo la mascarilla y los guantes. Está dando ya las instrucciones al anestesiólogo de que puede comenzar a aplicar anestesia. Y ahora poco a poco tu cuerpo comienza a dormirse, profundamente dormido, anestesiado. Podrás continuar describiendo el proceso quirúrgico desde arriba, porque tú eres energía y lo puedes visualizar. Puedes hacer una disociación de tu cuerpo. Me dicen que me retire un poco, yo me alejo. O sea que para poder saber yo cómo va la cirugía y cuándo termina, espero que tú vayas haciendo la descripción de lo que está sucediendo. Usted la lámpara viendo para abajo y ya estoy yo abajo con una bata verde menta. Y tengo un gorrito en la cabeza. Mi cuerpo está totalmente dormido. El doctor me está metiendo una manguera por la boca. Me mete una manguera por la boca y me la hace tragar, me corre la cabeza para atrás y pasa la manguera y miran un televisor, va mirando cómo se va viendo mi cuerpo por dentro. Baja la manguera por la garganta, por el esófago. Y me llega al estómago, y cuando ya está en el estómago, empieza el doctor infla, 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 y se ve en el televisor cómo va inflando un balón, infla un balón en mi estómago,
y lo cierran con una, la manguera tiene manito, pues desde acá con manito maneja y lo cierra allá, cierra algo y queda el balón inflado adentro. Y empiezan a sacar ya otra vez la manguerita, ya dejan adentro lo que hay. Y el anestesiólogo dice que estoy bien, se oyen los aparatos bien. Y el anestesiólogo ya retira la manguera del todo. Yo estoy dormida esperando que el anestesiólogo me quite la anestesia, me aplique algo para quitarme la anestesia. Maravilloso. Esa cirugía se ve espectacular. Fácil. Ya poco a poco está mermando el efecto de la anestesia. Poco a poco vas volviendo en sí. Ya el doctor cirujano que te operó te está felicitando, te dice que fue un éxito, que el volumen de tu estómago ha sido reducido y que a partir de hoy comerás menos cantidad y te sentirás muy bien. Que a partir de hoy los postres, los azúcares, los chocolates, las harinas, las grasas en exceso te producirán empalagamiento y hastío. Y también te está diciendo que debido a la anestesia que utilizaron, la nicotina, el humo del tabaco, producirá en ti una sensación como de asco, como de náuseas, producto de la misma anestesia. La nicotina, el humo del tabaco, producirá en ti náuseas, rechazo. El humo del cigarrillo, el humo del tabaco, la nicotina producirá náuseas, rechazo. Ya el enfermero auxiliar ha traído la camilla, te están ayudando a subir. Y el doctor está diciendo que debido a lo bien que te fue en la cirugía, podrás continuar la recuperación en tu hogar, en tu casa. Se despiden las enfermeras, se despiden el anestesiólogo y el cirujano. Te desean muchos éxitos. Ahora el enfermero auxiliar se dirige contigo hacia la habitación donde está tu ropa. Te saluda a la enfermera que está allí. Te dice que ya se enteró cómo te fue. Ya te estás cambiando de ropa. Dice que ya ha sido entregada la autorización en portería para tu salida, que podrás continuar en tu casa. Ya te diriges por el corredor hacia la puerta de entrada. Está tu familia esperándote, todos muy contentos. Y se dirigen ya contigo hacia la casa. Pero alguien está sugiriendo que para que la recuperación sea más pronta es bueno llevarte a una playa a la orilla de la selva. Y se dirigen todos de paseo hacia allá, a esa playa a la orilla de la selva. Se respira un aire fresco, puro. Una maravilla entra a los pulmones y los revitaliza. Y se produce más rápido la recuperación de la cirugía. Ahora que estás allí recibiendo ese aire fresco, puro, en esa playa a la orilla de la selva, te hago una pregunta. ¿Respirarías el humo que sale de la chimenea de una fábrica? No. No, ni loca que estuvieras. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles miniatura de bolsillo. Que son pequeñas, sí, pero son chimeneas. Que son blancas, sí, pero son chimeneas. Son de bolsillo, sí, pero son chimeneas. Se llaman cigarrillos. Igual que la chimenea grande, expele humo por un extremo. Igual que la chimenea grande, necesita quemar algo para producir el humo.
Pues te voy a explicar qué es lo que quema. Hojas de tabaco. Allá en el campo donde las cultivan, las plantas, el campesino va desprendiendo las hojas de la planta y va haciendo un arrume con ellas, una pila, esperando que llegue alguien en un camión a llevárselas. Mientras eso sucede, pasan varias cosas. Primero, las ratas. ¿Dónde no hay ratas? En todas partes. ¿Y a dónde se meten y hacen la ratonera? Entre las hojas del tabaco. Y allí el ratón y las ratas en sus picardías sexuales y nacen ratoncitos. Algunos no alcanzan a criarse y mueren allá adentro. Se pudren, le salen gusanos. ¿Dónde quedan? Entre las hojas del tabaco. Bueno, ¿y dónde orinan y dónde poposean? ¿A dónde más van a orinar? Entre las hojas del tabaco. Bueno, ¿y los líquidos de la rata? Porque ella es femenina y tiene el periodo. En las hojas de tabaco. Bueno, ¿y las cucarachas también? ¿Dónde no hay cucarachas? Se meten por entre las hojas del tabaco. Y resulta que el campesino, para poder arrumar más hojas, tiene que aplastar esas. Entonces se para encima y brinca, salta. Al saltar, estripa cucarachas. ¿A dónde quedan? Eso que sale así como creme dientes, en las hojas del tabaco. Luego llega quien se ha de llevar eso en un camión. Lleva varias horas manejando y tiene su necesidad, porque no es una estatua de mármol en una plaza del Vaticano, es un ser humano. Corre y se esconde detrás de las hojas del tabaco y hace allí su necesidad. Bueno, ¿y papel higiénico de dónde? ¿Con qué cree que se limpia? Con las hojas de tabaco. ¿Con qué más se va a limpiar? Y todo eso lo tira ahí al arrume, porque él sabe que eso lo pican. Pues sube todo eso al camión y se lo lleva para la picadora. Y ahora lo pican. Pues vamos a recordar a qué huele. Yo tengo aquí un cigarrillo y lo voy a encender. Vamos a recordar. Lo estoy encendiendo para que veamos esa combinación de elementos nutritivos que le han colocado a ese tabaco. ¿A qué huele esa porquería? Siéntelo, aspira ese aroma. Aspíralo. Son náuseas, dan ganas de vomitar. Gas. Provoca vomitar, provocan náuseas. Ahí yo me llevo esa porquería ya mismo de aquí. Ya me la llevo. Gas. Ya voy a soplar. Aguántese, no vaya a vomitar aquí. Que ya voy a soplar esa porquería. Ya llevo con qué soplar. Ya. Ya estoy soplando. Ahora sí, continúa en esa playa a la orilla del mar, allí junto a esa selva. Disfrute ese aire que viene de la selva, ese oxígeno, porque a partir de hoy eres libre, libre para sentir el aroma de las flores, el sabor de las comidas, el olor a tierra húmeda, el olor a mar. Feliz. Entonces ahora sí, prepárate que vamos a regresar. Con esa sensación de libertad, de alivio, con esa sensación que te da esa cirugía que hace poco te hicieron. A partir de hoy comienzas poco a poco a reducir de peso hasta alcanzar el ideal. Y esta noche, canche, cuando te acuestes, ponga la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, más y más liviana. El dolor que había en las rodillas también comienza a salir. Va saliendo, no lo necesitas, fuera, salió. Ahora voy a contar de 1 a 5. Con cada número irás regresando lentamente al presente. Recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo al llegar a 5. 1, va regresando poco a poco. 2, te sientes livianita, livianita, como flotando. Es una sensación maravillosa en todo tu cuerpo. La migraña, el dolor de cabeza que había antes, desaparece, se va. Fuera, se fue. Y ahora queda allí una sensación maravillosa de bienestar como nunca antes. 3, sigue regresando. Te sientes espectacular, te sientes de maravilla, te sientes súper.
y cada día vas a estar mucho mejor, con una salud envidiable. 4. Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. 5. Despierta. ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás? Divinamente. ¿Qué sensación tienes? Tengo como curiosidad. Pues, no, me siento muy bien. No, me pegan los cigarrillos al lado, pues, gas, qué cosa tan cochina. Usted es el más cochino del mundo. No, no. Usted que es la que se fumaba esas porquerías antes. Usted es el más cochino, ponerme eso lleno de ratas y de todo y cuando las destripas. Se vamos a hacer. Gas. Si así es. Gas. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí, inicialmente sí. Si te borro digitalmente, que no te veas, ¿permites compartir la experiencia para enseñarse de otros? ¿Cómo así que se me borra digitalmente? Con esas cortinas digitales que son un montón de cuadritos que no sabe quién está ahí. Si es así, sí. ¿Qué fecha es hoy para que quede el recuerdo? 12 de noviembre de 2013. Pues no te muevas, quédate quieta. Aurelio Mejía, Hipnosis Clínica, Medellín, Colombia. No te muevas. Estamos en la ciudad de Aarhus, en Dinamarca, Europa, 24 de junio del año 2019, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio, será en México, Estados Unidos, ahí podéis visitar la página web, sobre todo en lo que es la agenda o cursos, además de la sección de videos en canal de YouTube, pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de 3 días, o el curso intensivo y práctico, que es el de 4 días. Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar, y os esperamos. Hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, Aarhus, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde Aarhus, Dinamarca. Hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia, también allí impartiendo un taller y consultas. Y los dejamos a continuación con la despedida de la Ciudad de México. Entonces, hoy desde Aarhus, Dinamarca, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like. Posteriormente, en octubre, va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias, y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto, en este caso yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052 984 214 1492. En España, Jorge Puyana. En Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, mañana desde otro lugar del mundo.